Bueno, ¿qué tal, gente de Noticias Temazcalapa? Bienvenidos para todos ustedes. Ya les habíamos comentado en uno de nuestros posts acerca de las plantas carnívoras y recibió muy buen apoyo. El día de hoy estamos con Efraín, quien es que es una persona que se dedica a mantener las plantas carnívoras. Buenos días, Efraín, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Muy bien. ¿Te podías presentar a nuestra audiencia, por favor? Claro, mi nombre es Efraín. Soy originario de aquí de San Miguel Atlamajac y pues yo me encargo de producir las plantas carnívoras en esta zona. Qué bien. En algo que nos sorprendió bastante al encontrar a Efraín y al conocerlo es que no muchas personas se dedican a lo que es el cultivo de las plantas carnívoras y encontramos a la primera persona aquí en Temazcalapa, que es Efraín, en realizarlo. Pero Efraín tiene una historia muy peculiar del cual y fue la forma en la que él comenzó con todo este, pues ya se puede decir, el negocio aquí en San Miguel Atlamajac. Efraín, ¿nos podrías contar un poco acerca de tu historia, por favor? Claro. Pues esto empezó como un hobby, coleccionando algunas plantas que fueron las principales plantas carnívoras que se venden o que son comerciales. Pues el motivo de producir la planta pues fue que la planta es difícil de cultivarla en otras zonas. Para mí, así que el reto fue cultivar la planta y mantenerla. Así fue cuando empecé a coleccionar mis plantas y hacer de alguna manera la colección un poco más grande. Poco a poco las plantas empezaron a reproducirse, empecé a separar hasta que ya hubo una sobrepoblación de planta y ya no sabía qué hacer con ellas. Entonces fue cuando empecé a verlo ya en otro sentido, ya no tanto de una colección, un hobby, sino ya hacer un negocio de producción de planta. Y de la venta, pues, más que nada distribución. Así es. Lo bueno que Efraín se va a encontrar en la feria de San Francisco de Asís, va a llevar todas sus plantas carnívoras. Efraín, ¿nos puedes comentar alguna de las plantas que van a estar presentes ahí? Pues sí, van a estar las más conocidas, que es como la Venus atrapamosca, que es esta planta que es muy conocida en todos lados, en todas partes del mundo, por la forma en que atrapa, que tiene la trampa en forma de una boca con dientes, entra el insecto y se cierra muy rápido para atraparla. Esta planta pues va a estar ahí en la feria y algunas plantas que son muy fáciles de cuidar para que la gente que quiera tener una planta y quiera iniciar a conservar una planta carnívora, sea fácil el cuidado y el mantenimiento. Así es. Algo que igual que me sorprendió bastante es que las plantas que tiene aquí Efraín no solamente son de México, sino son de diferentes países. ¿De qué países son de los que vienen las plantas y que tú lograste que se adaptaran aquí al clima de México, de San Luis, de San Miguel, perdón, para que se pudieran cultivar? Pues sí, tenemos plantas que vienen, la mayoría vienen del norte de Canadá, del norte de Europa. Y todas ya, como las cultivo aquí en la zona, pues las cultivo desde semilla, la planta ya es muy fácil que se desarrolle, pues ya crece muy bien aclimatada. Hay plantas que traigo de otras zonas, como de las faldas de los volcanes, que necesitan un cuidado diferente porque crecen en un clima mucho más frío. Y ya, sin duda, ahora sí las plantas se desarrollan muy bien aquí en la zona. Hay plantas que crecen también en lugares como Madagascar, en lugares áridos como Sudáfrica, y que también ya se han logrado adaptar al clima de la zona, aunque a veces es un poco precario el clima de este lugar, pero se han adaptado muy bien y se han seguido reproduciendo. Sí, es un reto bastante grande que tiene Efraín al adaptar las plantas que sean de otros países, que tienen diferentes climas, al clima de aquí de Temazcalapa, de San Miguel, y es seguro que a cualquier región de aquí de Temazcalapa que las lleven, que se den, porque ya están un poquito adaptadas al clima. Efraín, ¿nos podrías compartir cómo es más o menos el proceso que se lleva de separar las plantas aquí como las tenemos para todos? ¿Cómo se puede decir? ¿Como que cultivadas? ¿En cultivo? Claro, ¿en cultivo? Sí. Entonces vamos a ir con unas pequeñas tomas para todos ustedes para que vean cómo es el proceso de cómo se separan estas plantas carnívoras para que se salgan a su venta. Entonces pues vamos con ello y ahorita regresamos. El proceso para la separación de la planta, o más bien para el cultivo primero, es primero poner la semilla a germinar. Yo uso un blister para germinar las semillas, que es este es el blister que yo uso para germinar la semilla. Aquí pongo yo las semillas, pues trato de hacer una separación bien de la semilla para que no se encimen las plantas al empezar a desarrollarse. Ya germinada la planta, pues ya se empieza a notar, así que el tipo de especie que es. Una vez que ya se nota la planta, lo que hago ya es empezar a separarlas para pasarla a otra charola en la que ya se pueda desarrollar de mejor manera.
para que ahí en esa charola tenga el desarrollo suficiente para yo poderlo sacar a una nueva maceta, a la que ya va a ser el punto final para la venta. ¿Cómo cuántas semillas son las que tienes en este blister? Pues en este blister tengo aproximadamente 200 semillas. Por lo regular, las semillas de las plantas carnívoras son muy pequeñas y no se alcanzan a apreciar fácilmente. Tienen el tamaño de un polvo muy, muy, muy diminuto. Entonces a veces no se alcanzan a ver. Al regarlas, te pueden dar 50 semillas hasta unas 700 semillas ahí en un solo lugar con una pizca nada más. ¿Y cuánto tiempo es lo que tardan en germinar normalmente? Normalmente las plantas carnívoras tardan aproximadamente unos 20 días en germinar. Y a partir de los, ¿qué será?, 40 días, empieza a notarse la presencia de la planta, porque germina la semilla, pero la planta no se alcanza a apreciar todavía. Hasta después de unos 40 días más o menos, es cuando la planta ya empieza a hacer presencia en el sustrato. Ahí aquí se alcanzan a ver algunas plantitas que ya tiene tiempo que germinaron y apenas empiezan a notarse las formas de esas plantas. Entonces te voy a mostrar lo que es la planta ya un poco más de desarrollada. Claro que sí, a ver. Mira, aquí pues ya se hizo la separación de las plantas a una charola más grande para desarrollarse. Aún así necesitan un poco más de espacio. Entonces ya cuando ya tienen el espacio muy reducido es cuando ya hago la separación a su punto final, que podría ser en el vasito. Yo lo uso en este vaso para que la planta se mantenga muy bien, sea muy fácil el cuidado, y aparte también el unicel ayuda a que el sustrato se mantenga siempre a una temperatura, no tenga tanta variación. Así la planta se desarrolla muy bien. En algunos casos uso los terrarios de cristal para ya cuando el cliente se la lleva y es principiante, no, nunca ha tenido una planta carnívora. En el terrario de cristal se satura la humedad y el cuidado es mucho más sencillo para mantenerla. ¿Se mantiene más la humedad en el de cristal? Exactamente, se mantiene mucho más la humedad y el riego es menor. Cuando lo tienes en maceta, el riego es más constante. Hay que tratar de mantener siempre la tierra húmeda, darle un riego por lo menos cada tres días aproximadamente. Y en el terrario de cristal, el sustrato se mantiene húmedo aproximadamente unos 20 días. Entonces, aproximadamente cada 20 días hay que darle un riego para que se mantenga muy bien húmedo el sustrato, húmeda la superficie del sustrato y la planta se siga desarrollando como debe de ser. Lo que logro ver en la pecera es que utilizas grava. Uh-huh. ¿Para qué es la grava? Aquí yo uso una cama de grava en la parte de abajo o de tezoncle y un caminito de tezoncle para que así la planta pueda llegar a absorber el agua desde abajo como si fuera el riego por maceta. Entonces el agua se la pongo sobre la piedra, de ahí drena hasta abajo, se mantiene ahí abajo y la planta pues va absorbiendo el agua que necesita. De esa manera se mantiene un clima similar a su hábitat natural. Así la planta se mantiene muy bien con la humedad necesaria y sigue creciendo. Entonces así es como el agua prácticamente donde se va a poner va a ser en el tezontle. Exactamente, el agua se va a mantener en el tezontle y de ahí te digo va a drenar hacia abajo y las plantas van a ir absorbiendo el agua que necesiten. El sustrato es un sustrato especial que aunque lo tengas siempre con agua no se va a podrir y la planta se va a desarrollar muy bien. La mayoría de las plantas carnívoras pues son de climas muy húmedos y crecen en la orilla de los fangos. Entonces el sustrato que necesitan es muy especial. Necesitan una acidez pues suficiente para que la planta se siga desarrollando sin ningún problema. Este sustrato se llama peat moss y da la capacidad para que la planta se siga desarrollando aunque no tenga suficientes nutrientes. Realmente las plantas carnívoras pues se alimentan de la parte de arriba que son las trampas atrapando insectos. No absorben nutrientes del suelo como las plantas comunes. Es lo que las hace muy muy diferentes a las plantas. No, pues está muy bien, Efraín. Entonces pues, si nos puedas mostrar cómo es el proceso de separar una de estas bellezas para ponerlas en la pecera. Claro que sí. Bueno, en esta pecera ya tenemos el sustrato ya preparado, ya con el tezoncle, ya está lista para poner nuestra nueva planta. Aquí lo que hacemos es usar unas pinzas para sacar de raíz la planta. Vamos a sacar esta planta grande que ya no cabe. Enterramos las pinzas aquí sobre el sustrato. Las plantas generan, estas plantas en particular generan unas raíces muy,
muy fuertes y largas, no crecen muchas raíces pequeñas, sino solo una raíz larga. Entonces se saca la raíz desde la parte de abajo, ahí como pueden ver ahí está la raíz, hacemos un pequeño orificio en el centro del terrario para poder poner ahí la plantita. Entonces metemos con cuidado la planta para que la raíz no se lastime, se pone en la parte de abajo y se presiona el sustrato para que se mantenga fuerte, todavía la planta no sea movida y pueda seguir desarrollándose. Aquí en el sustrato dentro del terrario pues ya va a tener un poco más de espacio para desarrollarse en la parte de las hojas y en la parte de la raíz también ya no va a ser necesario estarla trasplantando. Por lo regular en un terrario de estos una planta dura unos 6-8 meses hasta llegar a su tamaño adulto y ahí como pueden ver pues ya quedó sin mayor problema. No ves, entonces es muy bonito cuidarlas porque pues son bastantes las especies con las que cuentas aquí. La vez pasada me contabas que eran acerca de 60 o 70. Cultivamos aproximadamente 76 plantas de diferentes especies y la mayoría de las plantas que cultivamos pues son las de más fácil cuidado, las que se pueden mantener mucho más fácil y pues las más conocidas para que la gente las pueda tener dentro de la zona. Lo mismo que hacemos es tratar de cultivar nosotros la planta desde semilla para que también la gente de la zona pueda adquirir una planta a un menor costo, porque pues en sí la planta nosotros la tenemos desde la semilla hasta que llega a su tamaño adulto. Eso pues genera a lo mejor un gasto menor al traer una planta desde otro país para revenderla aquí. Así es, entonces pues está aún mejor porque las plantas las ves crecer aquí, las cultivas tú, les pones el agua y pues como tú decías son de muy fácil cuidado para toda la gente que está comenzando en este ámbito de las plantas carnívoras y pues vaya que está muy bonito el trabajo la verdad y muchas felicidades porque pues no mucha gente y eres el único al menos que yo conozco de que se dedica a las plantas carnívoras y pues vaya que está muy muy bien. Algo que les quieras comentar aquí a nuestra audiencia, Efraín. Pues nada, pues yo creo que pues es una forma de tener una parte adornada en nuestra casa con una planta carnívora que se dio, que se cultivó dentro de la zona y de esta manera podemos ayudar también al medio ambiente con una planta, porque la planta carnívora va a atrapar a los insectos que están en nuestra casa. De esta manera pues se va a ir teniendo un control, ¿no?, de insectos dentro de la casa y pues vamos a dejar de usar insecticidas que pues a la vez nos hacen daño a nosotros, dañan la capa de ozono. Entonces pues ahora sí que la planta nos va a ayudar en mucho, nos va a adornar la casa, va a acabar con los insectos y pues va a ser una planta que no cualquier persona puede tener, ¿no? Entonces, pues no sé, ahorita si gustas te enseño cómo algunas plantas se alimentan para que veas la forma en que atrapan, porque todas atrapan de diferentes formas. Perfecto, entonces pues vamos con unas tomas para todos ustedes para que vean cómo es el proceso que se alimentan estas bellezas de plantas carnívoras aquí para todos ustedes en Noticias Temascalapa. Entonces pues los dejamos con unas tomas para todos ustedes. Vamos con ello. 1, 2, 3, jump. Wow.
de Noticias Temazcalapa, pues ya conocimos a Efraín y su fabuloso trabajo, que por cierto, muchas felicidades por tu trabajo, que la verdad está muy bonito y la verdad hay que reconocerlo porque requiere una gran responsabilidad de este tipo de cuidar a las plantas, de mantenerlas. Y pues algo que les quieras comentar a la gente, Efraín. Pues nada, los invito a adquirir una planta carnívora, que de verdad es muy fácil de cuidarla, a pesar de la mala fama que tienen las plantas porque son difíciles de cuidar. Pues estas plantas que cultivamos aquí han sido de muy fácil cuidado, un proceso muy fácil para que se desarrollen, y pues si yo he podido cuidar miles de plantas, no creo que la gente pueda cuidar una planta mal, ¿no? Que la llegue a descuidar y se muera. Entonces, pues los invito más que nada a adquirir una planta carnívora y de esta manera, pues, tener algo exótico dentro de casa a un costo muy accesible. Así es, y utilizarlas, como ya nos comentabas, como una alternativa a los insecticidas, ya que pues son seres vivos y ellos nos pueden ayudar de alguna u otra manera, de una muy buena manera. Y pues nos resta agradecerte, Efraín, muchas gracias por recibir a todo el equipo de Noticias Temazcalapa aquí en tu casa y por invitarnos. Muchas gracias, Efraín, por invitarnos. Y pues a la gente, ¿les puedes compartir tus redes sociales en cómo, dónde pueden encontrar todas tus plantas? Claro, me encuentran en Facebook como @terrariocarnívoro. O como Efraín Ramírez. Ahí estoy, así que el logo de la página tiene una planta carnívora. Me encuentran así en las redes sociales y cualquier persona que guste venir a conocer las plantas físicamente, pues pueden venir con gusto, aquí los recibimos en San Miguel Atlamajac, en calle Benito Juárez. Pues nada más preguntan por Efraín Ramírez y cualquiera aquí me conoce. Ahí está. De todos modos, nosotros les vamos a estar dejando la dirección de aquí de Efraín en la descripción del video, así como la etiqueta para su página, para que ustedes los vayan a seguir, para todos los amantes de las plantas carnívoras. Esto fue Noticias de Mazcalapa para todos ustedes. En las cámaras se encontró Rodrigo Esteban, en la cámara lenta se encontró Alonso Cruz y en la conducción Julio César Cruz. Nos vemos, que tengan un excelente día. Hasta luego.